debido a que la episcleritis es una entidad benigna y autolimitada, podemos decir que incluso sin tratamiento, el episodio activo mejorará el 50% dentro de la primera semana y estará completamente resuelto al cabo de 20 días. En ataques persistentes o recurrentes, puede ser útil usar antiinflamatorios no esteroideos orales. Los antiinflamatorios no esteroideos tópicos han demostrado no ser efectivos. Los antiinflamatorios esteroideos tópicos pueden acelerar la resolución del problema, pero deben evitarse si es posible debido a la posible recrudescencia del proceso al suprimirlo.